Bueno, este es el primer encuentro que se realiza desde hace 22 años, ¿no? que hacemos la feria, pero hemos visto que cada año se nos hace mucho más corto el poder conocer más profundamente a las mujeres que tenemos y que presentan la feria, ¿no? Y que están dentro de la feria. Por eso hemos realizado este año un encuentro para poder conocer primero los problemas y sobre todo el trabajo que están realizando en sus pueblos estas mujeres, porque tenemos mujeres que son siempre líderes, lideresas de sus países. O sea, son la parte más importante del movimiento femenino rural, ¿no? Digamos. Entonces representan a la mayoría de las mujeres rurales de sus países, donde nos van a contar pues qué trabajan, qué es lo que están realizando. Sobre todo lo que hemos avanzado es lo que queremos ver. ¿Cómo hemos podido ver desde que hemos empezado hasta ahora esos pasos que poco a poco hemos ido avanzando, tanto en igualdad como en formación, ¿no? Como otra serie, yo creo, de conceptos que tenemos, que poco a poco nos importa mucho el tema de emprendimiento, pero también nos importa mucho la situación en que están en estos momentos, como la situación de España. O sea, vamos a ver y vamos a profundizar un poquito sobre esas actividades que realizan para mejorar el mundo rural de cada uno de los que estamos aquí presentes, pero sobre todo de dar opciones y facilidades al emprendimiento, a las mujeres que realmente se forman para poder emprender. No estamos dispuestos a estar en la pobreza, pero no queremos dar nada, queremos que las mujeres aprendan y que sepan traer del fruto de la tierra el producto que después puedan preparar para poder vender o para poder comer. Pues yo creo que ahora España está posicionándose más, sobre todo el movimiento del mundo rural, porque en realidad llevamos años pidiendo que estudien y que vean qué problemas podemos tener y resolver, al mismo tiempo que los que tenemos, que puedan resolver para que no, que las casas de los pueblos están deshabitadas, que hay mucho envejecimiento, que apenas tenemos niños, que hay una serie de problemas que es verdad que los jóvenes se van a trabajar a otras ciudades, pero es que además los que preparan sus padres se marchan a otros lugares y nos estamos quedando de segundones, es decir, de personas que están preparadas muy bien para poder desafiar todo lo que venga en el mundo rural, pero que se marchan porque no hay motivos para estar allí, porque buscan ese movimiento de la sociedad que nosotros no tenemos, está como paralizado. Pretendemos que nosotros, como todos los demás países, el poder apoyar desde donde estamos, pues sí que llevamos trabajando desde la Federación pues casi 30 años y resulta que estamos siguiendo diciendo lo mismo año tras año sin que nadie nos haga caso. Yo creo que es muy importante este movimiento que ha salido ahora del mundo rural, pero sobre todo el avance que podemos dar todas las asociaciones que existen en el mundo rural con el apoyo del gobierno o de los gobiernos que ahora vendrán, supongo, pues realizando propuestas y proyectos que podamos sobre todo avanzar y no estar estancados como estamos, porque lo único que queremos es que los productos que en estos momentos tenemos pues no se pierdan, porque es que si se queda el mundo sin zonas rurales, pues apenas se cuidan de la naturaleza, el mundo rural, el tema que están trabajando en la agricultura, la ganadería, tema del medio ambiente, los pinares, los árboles, yo creo que todo esto lo está cuidando las personas que están en el mundo rural. Por lo tanto, pretendemos que no se acabe el mundo. Pues mira, mucho valor, mucha fuerza, sobre todo mucho empeño en sacar las cosas adelante. A mí me admiran que he estado en muchos de los países donde hemos estado trabajando con ellas, porque hemos hecho proyectos de todo tipo, tanto de lideresas como de formación, como de enseñarles a escribir y a leer, que no saben. Por ejemplo, este año tenemos una persona que no sabe leer y escribir, que está en la selva viviendo, pero que le interesa muchísimo venir a aprender para llevar y conocer el conocimiento de lo que adquiera allá, a su mundo. Y es una persona en la cual que es lideresa de dos o tres, no son asociaciones, agrupaciones de lideresas allá en su tierra.
pues creemos que es muy importante que vengan para que se abran al mundo y que puedan llevar cosas nuevas para que ellas aprendan. Creo que eso es una de las cosas que estamos haciendo. Otra de las cosas que estamos realizando es apoyar y ayudar a las mujeres que tienen necesidades económicas, las cuales pues no pueden defenderse diariamente en un mundo como el de hoy, no solamente en los países en vías de desarrollo, sino también en España.